La envidia es un demonio. La envidia es una plaga. Y es algo que, infelizmente, desafortunadamente, tiene la fuerza de destruir una persona o de hacerle mucho daño. Yo sé que nunca se va a acabar la envidia, pero hay como protegerse de ella. Es tan fuerte que la Biblia dice en Proverbios sobre la envidia. Es algo tan antiguo, es un demonio tan antiguo que él hasta los días de hoy actúa, que la Biblia habla mucho sobre la envidia. Mira lo que dijo: la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es que es mucho peor. En algunas Biblias usted va a leer que la ira ya es muy mala, que el furor es otro nombre del enojo, es algo pésimo. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es esto, es querer no solamente lo que el otro tiene, sino lo que es del otro. Hay una frase que dice así: que las personas nos quieren ver bien, pero no nos quieren ver mejores que ellas. Nos quieren ver bien, pero no nos quieren ver mejores que ellas. La envidia, que es el mal de ojo, es esta persona un ejemplo que se entristece con su alegría y se alegra con su tristeza. La envidia es aquella persona que le ve ganando más dinero, que le ve a usted siendo feliz en el amor, le ve a usted feliz en su familia, le ve a usted venciendo, saliendo adelante, y ella no solamente quiere tener la vida que usted tiene o ser quien usted es, sino que ella no quiere que usted avance más. Por esta razón, ella se alegra con su tristeza, aunque no se lo diga. Ella dentro de sí se alegra. Ella celebra. El envidioso es aquella persona que está saliendo de ella tanta energía mala que dentro de ella está deseando, anhelando que fulano le vaya mal, que mengano no lo logre, porque si yo no puedo, yo no quiero que nadie pueda, que todos estén bien, pero nunca mejores que yo. Ah, un ejemplo. Ah, pastor, pero el envidioso, ¿de qué me van a envidiar si no tengo nada? Un cabello bonito, una sonrisa bonita, ¿o no es verdad? ¿Perdón? Que tenga usted una inteligencia, que sea usted una persona que se comunica o que no se comunica, que usted compre, aunque sea en el bazar, una ropa mejor, ya es suficiente. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay envidia entre los indigentes? Sí. Hasta entre los indigentes hay envidia. ¿Cómo tú tienes más limosna que yo? ¿Por qué tu cartón es mejor que el mío? ¿Por qué tu perro ladra menos que el mío? Ahora yo le pregunto, ¿hay envidia entre los ricos? Porque hay quienes piensan así: pastor, ¿cómo puede un rico envidiar si él tiene todo? Él envidia a otro rico que tiene más que él. Nunca está satisfecho. Nunca está contento. Una persona que envidia a la otra le está deseando el mal. La envidia es tan parecida al rencor, es algo tan parecido al rencor, que el envidioso, él envidia, él desea el mal, él quiere ver el otro, ¿cómo se dice la palabra? Él quiere ver el otro hundirse, perdiendo todo, pero él no sabe que la envidia le está destruyendo a él mismo. ¿No es igual que el rencor? El que tiene rencor, ¿cómo funciona una persona que tiene rencor? ¿Cómo ella actúa en su corazón? Coraje, ¿qué más? Si yo le tengo rencor hacia una persona, ¿qué es lo que yo voy? ¿Qué sentimiento yo manifiesto hacia ella? Odio. Entonces, ¿quién tiene rencor? Quiere que el otro se destruya, pero uno se está destruyendo a sí mismo. Aquel rencor solo le está haciendo daño a una persona.
al que tiene rencor. Es igual que la envidia. La envidia, uno está ya con mal de ojo, le está deseando el mal, le quiere ver perdiendo todo, le quiere ver hundirse, pero solo él mismo se está haciendo daño. La Biblia dice, después usted puede leer también Proverbios 14, que la envidia, ella carcome, ¿existe la palabra? Ella carcome los huesos. Cuando la Biblia habla sobre huesos, ella se refiere a salud. La envidia daña hasta qué? La salud. Le enferma a una persona emocionalmente y también físicamente. Porque, repito, el que tiene envidia, él le está haciendo daño solo a una persona, a él mismo. Aunque su deseo es que aquella persona a quien tiene envidia, él quiere tener lo que la otra persona tiene, pero él le está haciendo daño a uno mismo. La envidia es un espíritu muy antiguo. Y la envidia está en todas las partes. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay envidia entre los cristianos? ¿Y entre los hermanos? ¿Y entre la familia? Ah, ¿en la familia hay envidia? ¿Será? El que come más que yo, ¿no? ¿Usted sabía un ejemplo? Que los papás a veces sin conciencia pueden despertar la envidia entre hermanos. Sin querer. Tiene ahí el versículo de Génesis. Ponga ahí, por favor. Después de algún tiempo, lean conmigo, por favor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. Deja ahí, puede dejar, vuelva. De sus ovejas. Caín le llevó qué? Caín le llevó a Dios qué? Frutos. Abel le llevó ovejas. ¿Por qué uno llevó frutos y otro llevó ovejas? Porque uno cuidaba de frutos. Uno era de agricultura y el otro cuidaba de la ganadería. Entonces, del trabajo de cada uno, ellos llevaron ofrendas para el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? El Señor aceptó a quién? ¿A quién? A Abel y a su ofrenda que le trajo. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces, ¿Caín qué? Caín se, y después, Caín se enojó y se entristeció. Mírenme usted, toda persona que vive enojada o que vive triste es porque tiene envidia. Solo tiene envidia hacia los demás aquel que está triste, frustrado, que no está contento con su vida. Solo tiene envidia aquel que se enoja. El enojo y la tristeza son manifestaciones o síntomas de un envidioso. Toda persona que carga este espíritu de envidia, ella lleva esta envidia disfrazada, como que empacada en un envase con tristeza y enojo. Puede ver, esta gente que vive quejándose de todo, vive quejándose de todos, vive criticando todo. Estas personas que se quejan de todo, critican a todo, por detrás de estas críticas, por detrás de este enojo, por detrás de esta queja, ya veo gente bien quejumbrosa. En realidad, por detrás de estos quejumbres, ¿qué es lo que está? La envidia. ¿Cómo detectar e identificar a un envidioso? Usted va a detectar e identificar el envidioso por sus palabras. Él va a criticar todo y todos. Nunca nadie está bien y nadie está bien. Solamente él o ella. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar un envidioso? El que es envidioso se la pasa quejándose.
e criticando. E triste. Quando você vê uma pessoa muito triste, pode que esta tristeza é o que uno está... É porque uno por detrás desta tristeza carga uma envidia, lleva uma envidia. Por que está triste, fulano? Pá, porque mi trabalho, não, está com envidia quizás de alguém que está vendendo mais, ou algo assim, se me entende mais ou menos? Quem me está compreendendo, gente? Seguro? Siga o versículo, leiam comigo, por favor. O Senhor lhe perguntou, por que estás enojado e te ves tão que? Enojo e tristeza. Se tu haces lo bueno, eu te aceptaré. Pero se haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tu debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel. Vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Caín y Abel, ¿quién eran uno del otro? Eran hermanos. Caín le mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Poseído por un espíritu de envidia. ¿Y cuál era el motivo? ¿Qué le hizo Abel? ¿Qué le hizo su hermano de malo? ¿Sabe lo que pasó? Caín llevó de los frutos y puso en el altar, en una piedra, no sé dónde pusieron. Abel llevó de los animales, las crías, y puso ahí. Ellos pusieron... El fuego descendió y como que lamió, consumió los animales de Abel. Y con los frutos no pasó qué. Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué para él sí funcionó y para mí no? Si yo también estoy aquí poniendo una ofrenda, pero el problema no era la ofrenda, el problema era Caín. Porque según se tiene entendido, él agarró los frutos pudridos. Los frutos que já não me vai servir mesmo. E como se vai queimar todo, eu vou levar esses. Abel levou de las mejores ovejas, las crias mais gordas. Então Deus disse, de este chico e de esta ofrenda eu me agrado. Você sabe que José foi vendido como escravo. Por quê? E quem lo vendió? La envidia não viene de quem está lejos, la envidia viene de quem está cerca. Por increíble que nos parece, por más contraproducente que parezca, a veces parece que la gente de lejos nos apoya más que los que están cerca, porque los que están cerca quieren que nos vaya mal. Y se entristecen con nuestra alegría, y se alegran con nuestra tristeza. La envidia viene de quien está cerca. Los hermanos de José lo vendieron. La Biblia dice que Esaú le odió a Jacob por la bendición que tenía. La bendición de Dios, cuando uno es bendecido, provoca en estas personas envidia. ¿Y qué es la envidia? Yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo le pregunto a ustedes, ¿existe envidia buena? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí. Existe. Pastor, existe envidia buena. Existe envidia buena. La envidia buena le llamamos admiración. Un ejemplo. Ay, pastor, fulano tiene tanto dinero. Yo quería tener el dinero que él tiene. Quería tener la casa que él tiene. Quería tener el coche que él tiene. La ropa que él tiene. La esposa, el marido que él tiene. La vida que él tiene. Yo quería ser como él era. Esa es una envidia mala. ¿Cuál es la envidia buena? Yo quiero hacer lo que él hizo. Eu quero aprender o que ele aprendeu. Eu vou lutar como ele lutou. Se me entende? É uma envidia que é? Buena. Como eu posso repreender o espírito de envidia, pastor? Hablando o que você a vez não habla. Você viu uma roupa bonita? Que bonita tu roupa. Se humilde e reconozca. É quando você repreende o espírito de envidia, hablando. Que a veces usted piensa así, ¿por qué esta persona está así? Usted a veces, mire, el que está poseído por un espíritu de envidia, escuche eso, ponga mucha atención. El que está poseído por un espíritu de envidia, él a veces queda sin hablar a una persona sin motivo. Por días o por meses. No habla y no quiere que le hable.
lo disfraza, disfraza la envidia. ¿Sabe cómo también se reprende la envidia? Esté satisfecho y contento con lo que usted tiene. ¿O no? No esté usted comparándose con los demás. Cada quien tiene una lucha en la vida. Ay, pastor, fulano está vendiendo mucho. Bendígalo, Señor, que venda más. Es así que se reprende la envidia. Señor, que venda más. Pastor, trabajo con una persona y ella me está haciendo daño. Usted hágale el bien, sea cristiano. Reprende la envidia. Usted no ve la plaga que es la envidia mata. La envidia le mata a uno, le mata a los demás. La envidia destruye el relacionamiento, amistad, matrimonio, todo, familia. La envidia es una plaga. Si usted no reprende la envidia y le deja y deja a ella le dominar a usted, le deja a ella le poseer a usted, ella va a acabar con su vida. Entonces no sea envidioso. No envidia a nadie. Amén. Todos vamos a tener nuestro momento, todos en la vida vamos a tener un momento de gloria. Deja usted de estar comparándose con los demás, queriendo la vida de los demás, imaginándose ser como los demás. Esté contento con quien usted es. Usted no es mejor, ni menos, ni más que nadie. Pero esta cosa del ser humano de no estar satisfecho es lo que le hace tener envidia. Esta competencia es algo inútil, no nos sirve de nada. Si cada quien estuviera satisfecho, alegre, contento, feliz, no habría envidia. La envidia viene por la tristeza. Solo hiere quien está herido. Solo lastima quien está lastimado. Porque quien está feliz, quiere que los demás también sean felices. ¿Me doy a entender? Usted tiene que reprender este espíritu. Ser libre de él. Si usted le tiene envidia a alguien, libere-se desta envidia. Acepta sua vida, seu corpo, seu cabelo, sua raça, seu color de piel. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Não queira ser nadie, não. Queira ser você mesmo. Não queira ter o que os demás têm. Queira ter o que você tem que ter. Ah, pastor, eu quero ter o que ele tem. Então, haga o que ele hizo. Sacrifica o que essa pessoa sacrificou para chegar onde chegou. Amém. La envidia es lo que crea, según la Biblia, disensiones. En donde hay disensión. ¿Qué significa disensión, pastor? Aquí se dice la palabra discordia, división. Es porque hay envidia. Dios no se agrada de la envidia. La envidia mata. Los primeros hermanos, Caín y Abel, hicieron esto a causa de la envidia. Uno mató al otro por pura envidia. ¿Por qué Dios lo aceptó? ¿Por qué su ofrenda fue mejor que la mía? Al invés de él tener la envidia buena, caramba, yo voy a mejorar. Voy a hacer como hizo mi hermano. Si llevó a Dios las crías más gordas, yo voy a llevar mis mejores frutos. Pero no, él quería ser aceptado haciendo cosas malas. Amén.